Dentro del concepto de extremismo violento, las eh, iniciativas que se han considerado exitosas, todas ellas cuentan con una serie de rasgos que hacen que la posibilidad de éxito de estas medidas eh, sea mayor. La primera de ellas es la presencia de la comunidad, la presencia de organizaciones pertenecientes a la comunidad. ¿Por qué? Porque solo a través de la colaboración con organizaciones presentes en la comunidad, lograremos tener un conocimiento real de cuál es la narrativa subyacente, de cuáles son las circunstancias socioeconómicas o de cualquier otra índole que rodean a esa comunidad y que les pueden hacer más atractivas para posibles reclutadores, pero también contaremos con una legitimidad y con una confianza que en muchas ocasiones las campañas de prevención masivas lideradas por gobiernos, aunque cuentan con la mejor de las voluntades, pero no tienen esa confianza, no gozan de esa credibilidad que cuenta una campaña de comunicación en colaboración o lanzada exclusivamente por integrantes de la propia comunidad a la que van dirigidos.